Nasif Jorge Ibarra compone su vida a base de ritmo, melodías y armonía. El cantautor mendocino se distanció lentamente de la medicina para invocar a la música. En este Idóneamente, Nasif contagia las vibraciones que lleva en el alma. Un artista que escucha sus voces interiores. Nasif en Idóneamente. Concepto claro y puro, Nasif demuestra por qué la música es su pasión. Nasif es un proyecto musical, en primer lugar, que es mi proyecto solista, es mi filosofía de vida y es lo que trato de aplicar en el día a día y la realidad que elijo y lo que más me mueve en esta vida, que es la música. Trabajar en el formato banda musical, surge el proyecto solista. Con involución remota, en el año 2015, el cantautor mendocino exhibe una comunión entre sus letras y sonidos. Fue un disco que tuvo una etapa de grabación como muy larga. Fue un disco que se hizo de una forma muy experimental, donde yo di un quiebre en mi carrera profesional como músico, ya que hasta el momento, hasta el 2012 para ser preciso, venía trabajando siempre en formato bandas y fue, bueno, un momento de jugármela por un proyecto solista. Lo comencé a grabar en el 2012 porque, bueno, fue una apuesta experimental bastante importante de ir a una cabaña en la montaña solamente a grabar guitarras acústicas y a buscar los músicos correspondientes para... que sentía como una química, ¿no? Que su música o su magia podía dejar algo lindo. Y por eso también demoró mucho tiempo. Pero fue hermoso, fue un proceso de aprendizaje muy lindo. La intimidad escénica del DVD Live Home le permitió a Nasif compartir la familiaridad de las canciones editadas en Involución Remota. Fue como cerrar la etapa de ese primer álbum solista para comenzar a introducirse en su nuevo disco de estudio, Magia. De pensar. Físicamente es este el lugar donde trabajo todos los días, donde todos los días busco... en esa conexión con la música, las composiciones, los ejercicios, este es mi mundo, mi amado mundo. Y fue una forma de compartirlo, no solo con las canciones, sino también con el espacio y el lugar, por ahí con la gente que aprecia el arte y que realmente me ayuda y me dan fuerza. Y era como esas ganas de ir cerrando esa etapa del disco Involución Remota para entrar en este nuevo disco llamado Magia. Y fue como una despedida íntima y una forma de compartir, te podría decir que desnudos, ¿no? Desde un lado artístico, las canciones y hice todo el esfuerzo para que también eso quedara registrado porque emotivamente fue un momento muy lindo, muy fuerte. Magia, el segundo álbum solista de Nasif, conlleva algunas diferencias respecto a su disco anterior, Involución Remota. Siento que ha habido mucha evolución y han habido como muchos cambios positivos. Primero y principal, porque descubrí que tengo la capacidad de poder trabajar conceptualmente los discos. Es otro concepto totalmente diferente, el sonido es otro totalmente diferente, las canciones son totalmente diferentes porque son canciones mucho más directas, que van mucho más de la mano del rock y el rock pop, te diría. Y con un audio que ha quedado impresionante, lo estoy como sorprendido, así lo escucho y se me cae la baba, porque ha quedado algo muy, muy, muy lindo y la verdad que es la primera vez como que musicalmente supero mis expectativas. El sonido exquisito y las canciones directas se hacen un lugar dentro del concepto artístico de Nasif. Tierra, en
el aire se forman. Yo lo que planteo, mis objetivos son siempre hacerlo lo mejor posible, porque entre hacer bien y mal las cosas es como, no cuesta nada hacerlas bien, aprender, dejar un mensaje de mi filosofía de vida, la cual comparto con mi equipo de trabajo, que nuestra filosofía de vida trata un poco de este nuevo disco que va a salir, que es el concepto de magia, ¿no? En el sentido de hacer tangible lo que realmente pensamos, ¿sí? Siempre y cuando nos salga del corazón y no de la boca para afuera. Nasif siente la música como una forma de armonizar y equilibrar aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales. Nosotros, o cualquiera de los que nos está viendo, inclusive vos, somos una unidad, ¿sí? En esa unidad tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra energía o alma y tenemos nuestra mentalidad, ¿sí? Para mí siempre lo más importante y lo que me ha enseñado la vida y lo que me ha enseñado mucho la música, sobre todo, es que siempre tenemos que hacer lo que sentimos de corazón realmente, y eso todo se lo evoco a mi espiritualidad. Y me pasa mucho que con la música tengo como una especie de conexión, por así decirlo. El arte de la música es divino y encantador. Yo siento que la música me eleva y me lleva a otros lugares. Y de hecho por ahí hay mensajes que ni siquiera yo sé que son míos, pero yo sé que es un medio de expresión, o por así decirlo, hasta una bajada, por así decirlo, de información que hasta yo desconozco. Por eso me refiero a que es como muy espiritual para mí y es como muy importante. Íntimo y simple. Alrededor de Nasif persona hay un Nasif artista que se deja llevar por lo sonoro. En el segundo bloque, recuerdos musicales y el despertar de un estilo de vida. Hay más de Nasif en Idóneamente. Ya regresamos. Hey, de verdad, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias por apoyar el arte. Que todos sean muy felices. Mucho amor. Mucha paz. Felicidad. Mendoza construye para que vos tengas tu casa. Lanzamos el nuevo Plan Provincial de Vivienda con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños. Inscribite en www.ipvmendoza.gov.ar. Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. Excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. En Idóneamente, Nasif revisita viejos tiempos que trazaron su memoria musical. El apasionante tiempo que Nasif le dedica a la música se refleja en sus recuerdos de la infancia. El primer recuerdo que se me viene a la cabeza así automáticamente, alrededor de los 3 años, porque estaba, como me acuerdo, en el prejardín, es un fragmento de memoria que tengo, en la casa de un familiar, donde escuché por primera vez un órgano eléctrico y me explotó la cabeza. Algo me generó una sensación hermosa, diferente, algo que nunca me había pasado. Y tengo una segunda vez que me pasó, que esa fue marcada, que fue como alrededor de los 9 años, con una tía que tenía,
hace muchos años y se hacían, viste, asados en la casa de ella. Y en uno de los asados cayeron unos chicos, habrán sido adolescentes, habrán tenido 16, 17 años, y cayeron a cantar unas canciones como re fogonera. Y me acuerdo que me quedé así como, wow, y me volvió esa sensación que hacía un montón que no la sentía cuando escuché las guitarras. Y desde ahí entendí que quería tocar la guitarra. Un amigo de la primaria tenía una guitarra y me la prestó. Él me dijo lo básico de un par de acordes que la madre le había enseñado y me la dejó llevar a casa. Así que me instalé como 2 años con esa guitarra, pobre. Y básicamente aprendí solo hasta que al fin, como a los 15 años, encontré, bueno, a un gran profe que tuve yo acá en Mendoza, que es Andrés Ecarelli, con el Guitar Craft. Y con él, bueno, con él sí estudié mucho. Y ahí vino una dualidad, porque por un lado estaba, seguía estudiando música u otra cosa. La medicina implicó un descubrimiento en Nasif Jorge Ibarra. Cierto desencanto humano lo invadió y decidió emigrar de la profesión. Me quedé estudiando eso hasta que conocí la realidad de la medicina. La verdad que me desilusionó muchísimo, porque yo pensé que en una carrera donde se salvaba, en teoría, la vida de las personas, era como que iba a encontrar más personas, y fue lo que menos me encontré, personas. Terminé la carrera, estoy agradecido igual con la carrera de medicina, porque fue la que me bancó muchas cosas materiales de la música, que mediante la música no lo pude lograr, y la medicina me ayudó a las guitarras, al estudio, a la sala de ensayo, a grabar, y estoy muy agradecido. La primera influencia musical de Nasif nació a partir de descubrir en su casa 2 CD, Abbey Road de The Beatles y Canción Animal de Soda Stereo. Luego recibió el contagio de Nirvana, Metallica y Radiohead. Y a nivel nacional, tuve una influencia muy marcada y muy linda a nivel del Flaco Spinetta, que fue uno de los primeros músicos que descubrí. De rock que me voló la cabeza y precisamente con el disco Artoid y precisamente con la canción Cantata de Puentes Amarillos. La esencia y la unidad espiritual son aspectos significativos a la hora de construir el desarrollo personal. Yo creo que mi esencia, y espero, ¿no?, terminar de encontrarla en mi próxima vida, y tal vez simplemente en esta ir descubriendo cuál es esa esencia e ir disfrutando de ese día a día, ¿no? Ese paso a paso. En plena era del vértigo y la velocidad, Nasif sintió la necesidad de detenerse y pensar hacia dónde quería dirigir su mirada. Lo que yo busco con la música es como que cada uno de nosotros, incluyéndome, obviamente, ¿no?, que encontremos como nuestro lugar en este mundo, en este plano, que nos ayude a aliviar dolores, que nos dé alegrías, que nos dé visión positiva de la vida, de nuestros objetivos, de que lo que queremos realmente lo podemos hacer. Es cuestión de realmente creer en nosotros. Sobre la base de todo, que se busca y se emite y se recibe amor, que haya un feedback de amor y de comunicación entre todos con los que pueda compartir mi música. En instantes, último bloque de Idóneamente, Nasif y la composición de su identidad, proceso creativo y el placer de poder vivir de lo que se ama. Ya regresamos con más Nasif en Idóneamente. Mendoza construye para que vos tengas tu casa. Lanzamos el nuevo Plan Provincial de Vivienda con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños. Inscribite en www.ipbmendoza.gov.ar.
Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. Excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. Mendoza construye para que vos tengas tu casa. Lanzamos el nuevo Plan Provincial de Vivienda con 13 líneas de créditos para que le puedas dar lugar a tus sueños. Inscribite en www.ipvmendoza.gov.ar. Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. Con un aire de rock y pop, estás sintiendo de cerca la vida de Nasif en Idóneamente. ¿Estás pensando? Refinado y decidido, el músico y compositor mendocino busca expandir su creatividad. Esos miedos. Básicamente lo hago todo mediante mi guitarra. Todo nace de mi guitarra y nace de mi voz. Empiezo primero por la música, luego por la melodía y ahí vamos por las letras y la lírica. Es como que soy más relajado con las letras porque no me gusta definir de entrada la letra. Me gusta ir escribiendo, me gusta ir probando, me gusta agarrar muchos borradores, me gusta escucharlo, me gusta leerlo, me gusta cantarlo. Entonces, básicamente es como que me dejo expresar con la lapicera, con el papel y después vemos qué necesita la canción. Y hasta tal vez ni siquiera lo necesita. Tal vez eso tiene que irse o tal vez tiene que esperar para otro momento. La música es innegable e irreemplazable. Nos identifica como seres, como grupos y como cultura. La música es mi vida. La música representa todo lo que amo. La música es una gran motivación que tengo en este plano. La música es lo que me ayuda en los momentos malos. La música es lo que me hace disfrutar en los momentos buenos. La música es mi trabajo. Siento que la música es mi casa. Y siento que la música es el amor más puro que tenemos en este mundo. Un músico o cualquier artista tiene que tener sentimientos. Porque si no, me parece que es imposible. Empezando por los sentimientos. Me parece que no tiene que tener egos un artista porque son fundamentales las críticas para poder evolucionar, una crítica constructiva, ¿no? No hablemos de críticas destructivas o de las cosas mala onda. Pero es fundamental que tengan como predisposición a trabajar, predisposición a escuchar críticas, constancia. Un músico tiene que tener regularidad. Porque es un trabajo que es muy difícil porque nunca tenemos un piso los artistas. Es siempre la ola, arriba, abajo, nunca podemos llegar a esto. Entonces para eso necesitas mucha voluntad, necesitas mucha cotidianidad y necesitas mucho trabajo. El escenario, ese espacio sagrado. Te lo puedo describir como que las sensaciones son hermosas, así son hermosas, porque son fuertes y sentís el feedback con la gente y eso es lo más mágico. Y no importa cuánto hagas enfrente, para cuánto estés tocando, no importa. Es importante y lo más lindo es esa sensación, esa adrenalina, ese feedback, esa cuestión que estás dando y es esa charla, ¿no?, que se da entre la música y la gente.
la línea de tiempo como un reflejo de crecimiento artístico y humano. Mi evolución yo te la puedo resumir en claridad mental, en ganas de mi corazón y de mi alma. Siento una evolución muy importante en la parte técnica, por decir así, a nivel técnico. En los audios, en la calidad de instrumentos, en la calidad de show. Alcanzar un sueño implica trabajo y continuidad. Sueños por cumplir, tengo muchísimos. La verdad que son muchos. Pero hay un sueño nada más que me desvela, que es mi gran afán, que es lo que quiero conquistar en esta vida, que es ser feliz y poder ser dos todos los días de mi vida cuando me levanto. ¿Quién es Nasif? Nasif es un muchacho que conozco, que es artista, que es músico, que es persona, que es pareja, que es familia, que es hijo, que es tío. Como una persona perseverante por ahí en lo que quiere, de tratar de ser lo más transparente posible. Nasif es una persona que trata de reconocer sus errores y tratar de mejorar. Y es una persona que siempre trata de sacar lo bueno de lo malo. Yo creo que si no hacemos lo que amamos, no vivimos. Pero el grado de dificultad cuando haces las cosas o cuando uno hace lo que ama, no lo sentís, no lo pensás. Es como que si te concentrás en todo el trabajo y todas las cosas que tenemos por aprender, es como que se disfruta. Y eso es lo lindo, que se disfruta. Y conscientemente lo elijo y lo voy a elegir todos los días de mi vida. Todo lo que sucede sirve para aprender a conocerse. Nasif Jorge Ibarra viene trabajando mucho a nivel conciencia y pasión. El lado artístico de Nasif evoluciona en los mensajes, sonidos y equipos de trabajo. Que Nasif haya podido construir su repertorio con humildad y talento constituye una buena medida para escuchar su voz. Esto ha sido Nasif en Idóneamente. Nos reencontramos el próximo sábado a las 14:30 horas. Gracias por acompañarnos.